raras que divertidas. Pero de momento Cloud9 con el primer banco en team. Me da miedo que esto no va a ser cachondeo. Jax, se lo quitan a Zen Spartan. Lulu, se la quitan a Hai. Thresh, baneado a Daydreaming. Y si Cloud9 encierra esto con un Nidalee, con un ban de Nidalee, los vamos a llamar Tryhard. Cuente, Tryhard. Pues parece que va a ser así, veremos. El último ban de Cloud9, les quedan 20 segundos para realizarlo. Ban de Leona. Vale. Y a ver el ban que hacen en Team Ghost. Vemos con que cierran, aquí tenemos al bueno de Daydreaming bastante sonriente. Además, fíjate, Lemon Nation tira la libreta, así que me da a mí que van a ser pick serio seguro. Tiene la libreta, la tiene abierta y la está mirando. Así que a menos que se hayan preparado una composición de picks diferentes, a la par que divertidos, me da a mí que va a ser algo, una partida bastante estándar. Balls, que en una situación normal hubiera fix piqueado Renekton, en mi opinión, es Nikki, que le ha pedido a Lucian. Y el último man por parte de Team Ghost, que no lo hemos dicho, ha sido Soraka. ¡Hai! Y no jugará ese personaje. Está siendo un problema para los equipos lidiar con Soraka en medio. Y no, no nos hemos equivocado. Pero Rarum, vamos a ver con los dos primeros picks del equipo de Ghost. Porque tanto Zion Spartan como Nintendudex no nos enseñan nada. 28 segundos por delante. Están ahí ambos equipos. No saben exactamente qué piquear, pero cuento, y como comentamos, la hipótesis de que esta partida no va a ser de cachondeo va ganando muchísimo peso Zion Spartan, que se asegura a Lee Sin, uno de sus personajes en top lane que más le gusta al top laner, cuando le quitan Jar. Lee Sin. Por otro lado, Nintendudex se ha asegurado a Evelynn en la jungla, baneado Kha'Zix. Esa era sin duda la prioridad para los chicos de Team Ghost. Y ahora, tanto Meteos como Hai a los mandos. Turno para Cloud9. Vamos a ver qué eligen Meteos y Hai. Tienen 33 segundos por delante. Se lo toman con mucha calma. No nos han enseñado nada aún. Y a falta de Kha'Zix, de Lee Sin, de Evelynn para la jungla, a ver con qué nos sale Meteos. Quizá Rarum veamos a tu querido Nocturne o a Pantheon. Es una posibilidad. Hace tiempo ya que Meteos no nos enseña su Nocturne. Ha escrito algo y creo que ha escrito Nocturne. Ha escrito Karma. Hubiera sido una sobra demasiado excesiva. Karma, que será para el Lemon Nation Hai, que jugará al gordo del barrilete. Y es bastante impactante que haya decidido piquear eso de buenas a primeras. Sobre todo considerando que hay LeBlanc abierta, hay Nidalee abierta, hay el Bombas, también conocido como Zix, abierto. Y Gragas es un pick que últimamente ha dado un salto cualitativo hacia atrás importantísimo. With Wishing, que nos está enseñando un Chinzao, también conocido como Chinchao. Y Shiftur, que todavía no lo tiene nada claro. Se lo toman con calma el equipo de Ghost. Está haciendo una fase de picks y bans larga. Y raro, me parece a mí que nuestro gozo en un podo esta va a ser una partida normal. Pues sí. A menos que With Fushin vaya a jugar a The Carry Chinzao. Pero bueno, falta de 10 segundos, están hablando bastante, de forma bastante intensiva. Annie, Caitlyn para ellos. Y Quentin, totalmente. No vamos a tener partida festiva, partida jocosa, partida de jiji, juju, jaja. Bot lane, muy estándar. Para los chicos de Team Ghost, ¡vamos! Nocturne para meter. Y además, Renekton para Walls. Vamos. Y veremos cómo juega, sin duda, Meteos. Este Nocturne, uno de los mejores Nocturnes que hay en el mundo. Un placer verlo, como siempre. Y Daydreaming, que va a cerrar esta fase de Pixie Bans con lo que debería ser el midlaner para Shiftur. Shiftur, que tiene muchas posibilidades. LeBlanc, Zix. Está también esa Orianna. Pero Quentin, al menos, vamos a tener el Meteos, perdón, el Nocturne de Meteos al final. LeBlanc para Shiftur y ya tenemos 10 campeones para Grieta del Invocador. En esta partida, Rarum, vamos a tener a Cloud9 con prácticamente su quinteto de gala. Balls, que va a jugar en Renekton, Meteos con Nocturne, Hai con Gragas. Si me pagan una ronda, me apunto. Sneaky con Lucian y Lemon Nation con Karma. Y en Team Ghost tendremos a Lee Sin a manos de Zion Spartan, Nintendudex. Jugará Evelynn Shiftur con LeBlanc, With Fushin con Caitlyn y a su lado Daydreaming con Annie.
Esta es la cuarta partida de la jornada. Tras esta, la última y definitiva, por ver quién será séptimo y octavo. Rarum, vamos con los votos. Vamos a ver qué sucede. Sobre el papel, los chicos de Cloud9 deberían ganar esto 75-25. Pues sí, ojímetro. Bueno, algo más. Sí. Más bien 85-15. Ahí está. Bueno, en cualquier caso, los chicos de Cloud9, que sin duda tienen toda la confianza del público, de los votantes de LoL Esports, primeros en este split. Y Coast, que sí, están en la sexta posición, entran en playoffs. Pero no han tenido una LCS tan brillante como la de los chicos de Cloud9. Que empiezan, Quentin, y acaban bien. Porque si te acuerdas, empezaron con un pick de Teemo en la mid lane para High, ganando contra Team Solo Mid. Y no se me ocurre una mejor manera de empezar, la verdad. Difícil, difícil que las haya, pero me parece a mí raro que esta partida ya empieza mal, siendo una partida seria. Así que arranca, eso sí. Y allá que vamos. Como bien decías, los chicos de Cloud9 jugando casi su quinteto estrella. Al menos destacaría a Renekton a manos de Vols. En mi opinión, el mejor Renekton de la LCS norteamericana. Y Meteos con Nocturne. Veremos cómo se buildea. Veremos cómo se lo buildea. Y los chicos de Coast, fíjate, insistentemente pingueando el Nexo. Quentin, a lo mejor tiene planeada alguna estrategia a nivel 1 que no hayamos visto nunca. O más probablemente no. Pues raro, me parece a mí que no sé si veis, pero van todos a la jungla enemiga. Saben que están ahí, estaba pingueando Annie. Cloud9 que viene a guardear y se van. Sí, los chicos de Coast que no tienen ningún guard para colocarlo a nivel 1. Daydreaming que ha empezado con el cristal de rubí. Daga del hechicero para Lemon Nation. Y veremos cómo avanza a nivel de top laners. Ambos, que salen con el cuchillo entre los dientes, espada de Doran para los dos. Y Zion Spartan, que no debería poder dominar a Vols. A pesar de llevar un Lee Sin, un campeón muy potente en early game. Pero no debería, insisto, poder dominar a Vols en top lane en uno contra uno. Está claro que si alguno de los dos mata al otro en uno contra uno, es el final de la línea para el otro. Consecuentemente, los junglas pueden tener un papel muy, muy decisivo. Anillo de Doran, tanto para Shiftur como para Hai. Quentin han estado tanteando mucho los chicos de Cloud9, pero me da a mí que pelea nivel 1, lo que se viene a decir pelea nivel 1, está complicada tenerla. A menos que Cloud9 siga avanzando en esa dirección. Y al final lo que estamos viendo es que llegará la pelea, llegaba la Q de Karma, la de Lucian también, se blastea, busque, llega con el Stun, le falta un poquito, Renekton corre más, pero no. Bueno, esto cuenta como pelea. ¿Sí? ¿Seguro? Nah. Ha de haber sangre, Quentin, ha de haber sangre. Ahí Zion Spartan ha soltado un poco de sangre, pero no. Toda la que tenía se va muy, muy tocado Zion Spartan. Irá a curarse y a ver qué fase de líneas plantean estos chicos de Cloud9. De momento han mandado a su botlane al medio High, que está en bot. Y por fin, Quentin, vamos a tener línea de uno contra uno en top lane. Tanto Vols como Zion Spartan, que se enfrentarán en un duelo a muerte. A ver quién es el amo, quién es el tirano de esa línea de top. Donde no vamos a tener uno contra uno es en medio. Han cambiado y han mandado Gragas bot. Exacto. Bueno, Gragas contra dos. Lo hemos dicho en las últimas semanas, ¿no? Como Gragas es un personaje que se desenvuelve bien en los swaps de líneas. LeBlanc. No tanto. No. LeBlanc lo pasa francamente mal en un 2 contra 1. Ya lo tenemos, ¿no? Dos súbditos para Shiftur. Mientras tanto, Hai, que ya lleva 7 con esos barrilazos, puede farmear de una manera más segura que Shiftur. Shiftur que se tiene que meter con ese salto, con esa W. O bien, intentar farmear desde lejos con la Q y los autoataques, algo relativamente complicado. Y Quentin, fíjate, Meteos, que se hacía, si no me he equivocado, el rojo rival, se dirigía directamente al propio y ahora se está haciendo el azul. Así que dos buffos de buenas a primeras para el bueno de Meteos. Y la pregunta es cómo va a jugar esta fase de líneas. Si jugará de estilo Season 3, es decir, farmeando como si no hubiera un mañana y a partir de ahí hacer carry con Nocturne. O será algo más agresivo, por cierto, hablando de agresividad, el Mon Nation que se ha llevado parte del combo de Shiftur.
Algo de daño, otra Q que llegaba por parte de Sneaky, lo tiene claro el equipo de Cloud9 a base de pusear. Bueno, esa línea que la van a tirar fácil. Nintendo es que viene medio, a ver qué ocurre con Evelyn. Porque así, aquí sí que vamos a tener una peleita. Una escaramuza, tiene una escaramuza. Veremos si Nintendo Dex da un paso hacia adelante. Intenta pelear. Fíjate también de Dreaming. Está rotando hacia esa dirección, así que probablemente vayamos a tener sangre. Y si tú se me hace, le tiraba el prender al Lemonation, el flash de Nintendo Dex, el de Lemonation también. Primera sangre para Evelyn. Shiptour, que tiene la copia. Aparece de Dreaming también por medio. 1-0 para Coast. Pero aún con eso, están por detrás en oro. Fíjate la diferencia en farm, en top, en medio. Y bueno, los AD carries es algo menor. Sí, Ghost que ha empezado bien, ha empezado fuerte con un buen movimiento ahí sobre Lemon Nation. Y es el precio también de mandar a tu bot lane a la mid lane, que te expones a gankeos. Y ahí lo ha pagado y lo ha pagado. Claro, por cierto, With Fusion que se lleva ahí. Cariño, de high. Y también hace falta comentar ese roaming que hacía Daydreaming para intentar asegurar un kill sobre Sneaky. Al final no era posible. Y Lemon Nation, que por cierto ha gastado el prender en la copia de Shiftur. Así que buen movimiento ahí. O error por parte de Lemon Nation. O de High, como queráis mirarlo. Y la partida que sigue, Quentin. De momento, Cloud9, que a pesar de haber dado esa primera sangre, a nivel de farmeo, dominan la partida. Y van a ir dominando aún más poco a poco. Sneaky Lemon Nation aquí en medio. Bueno, pues aguantando. Al final lo que van a hacer es dejar a Killin contra Gragas. Mandan a Annie a hacer 2 contra 2. Y es una decisión interesante, ¿no? Porque así era de carry va a salir más fuerte. Killin, que es uno de los personajes que sufre al principio de la partida. Por cierto, Nintendo es que viene top. Se viene a por balls. Y a ver qué ocurre, porque tiene que esquivar con el Slice and Die. La Q perfecta de Zion Sparta. Le van a sacar el flash directamente. Ni eso, porque no lo tenía. Kill Paralysis. Buen trabajo ahí por parte de Lee Sin. Cuidado que hay stun sobre Sneaky. Sneaky recibe daño de Shiftur, pero no el suficiente como para mandarlo a la tumba. Y buen movimiento ahí de Nintendo Dex en Sparta, que no perdonaba con la patada. Y eso se traduce en malas noticias para la botlane del equipo de Cloud9. Veremos si Zion Spartan consigue hacerle un boquete o no al equipo azul en esa línea. Balls. Se ha comprado un cinturón de gigante y Meteos que sigue en ese frenesí de farmeo. Todavía no ha gankeado ninguna línea, pero ya vemos como a nivel de oro va por detrás de Nintendo Dex. Nintendo Dex que se lleva un kill y una asistencia. Es normal, pero Meteos, que a nivel de oro tenía el mismo aproximadamente que su top laner Balls. 2700. Ya aparecen en medio, les hagan el flash. Llegaba Sneaky, tiene que hacerlo también. El hilo de Lemon Nation, 4 que venían a intentar matar a la de carry. No lo han conseguido, les hagan. Eso sí, los hechizos de invocador. Annie, que se veía obligada a flashear. Y Rarum, pese al 2-0, Cloud9, que está empatado en oro. Sí, y aquí tenemos al bueno de Bolts congelando la línea, haciendo que Zion Spartan pierda el máximo número de farmeo posible. Zion Spartan, que por cierto tiene el teleport disponible. Veremos si lo usa o no. Pico y espada larga para el top laner de Coast, que saldrá, como todo buen Lee Sin top, de Hydra de primer objeto. Meteos, que ya tiene una espada larga. Meteos, que está controlando ya el buffo azul del equipo de Coast. 2 espadas largas para Nintendo X. Ambos junglas buscando ese espíritu del lagarto anciano. Y a nivel de AD Carry ya lo vemos. With Fusion, que todavía no ha quedado. With Fusion, que es el que más súbditos tiene en la partida. Y Sneaky, que ya va con un espadón. Y en top lane, Quentin, veremos si se confirma o no lo que decíamos antes. Que si alguien mata al otro, debería ser la sentencia para su rival. El tema está en que un personaje Renekton y no ha sido uno contra uno, ¿no? Venía Evelyn de apoyo. Y de hecho Zion Spartan está subiendo mucho. 15 minions por detrás. Uno más, de hecho, 2. Y bueno, simplemente Renekton va a empezar a decaer. Lee Sin tampoco es un personaje que late game sea una maravilla. Pero sí le gustan a Zion Spartan esos personajes que él puede, digamos, dedicarse a jugar su partida y desentenderse del resto del equipo. Por cierto, Meteos nivel 7, Veri nivel 6. A ver si vemos alguna ultimate. Sobre todo de Nocturne con esa paranoia. Es una posibilidad. Y como bien comentas, Meteos, que de momento está jugando este estilo de Nocturne Season 3, que tantas alegrías le dio al equipo de Cloud9. Farmear. Y cuando te cansas de farmear, sigues farmeando. Y eso veremos cómo repercute en la partida. Meteos, que sin duda
Se ha puesto las botas de Curry desde la jungla más de una vez y cuidado, Sneaky, que recibe ahí una buena paliza por parte de Shift. Y explotaba las cadenas de Daydreaming, que mata a Sneaky. Kill para Annie, 3-0 para Coast. Y otra vez Raru, pese a otra muerte, Cloud9 que está por delante en oro. Exacto, y esto es lo más dramático de todo. Cloud9, que a base de farmeo no solo está manteniendo a Coast en raya, a raya, sino que además le saca oro a pesar de esas tres muertes. Lo que sí que hay que considerar, Quentin, es cómo está repartido ese oro. Dos asistencias que se ha llevado Shiftur, un kill que se ha llevado Zion Spartan. El kill que se ha llevado de Dreaming hubiera sido mejor si hubiera caído sobre LeBlanc, pero no se puede tener todo. Y además los chicos de Coast que se vayan a llevar este dragón que repercutirá en oro global para todo el equipo. Ese sí que es oro que interesa. Les permite mejorar su calidad como equipo. Veremos cómo avanza, pero ahora sí que dan un tirón importante hacia adelante y se colocan aproximadamente unos 500 de oro. Espíritu del lagarto anciano, tanto para Meteos como para Nintendudex. Y la partida que avanza Cloud9, que deshace el cambio de líneas High, que vuelve a la mid lane. Por cierto, Shiftur, que está muy por detrás en farmeo respecto a Gravas. 30 minions, más de 30 minions de margen, decíamos. Que Gragas era uno de los mejores personajes para hacer swap. Por cierto, Hive viene top. Zion Spartan saltaba rapidísimo sobre el ward. Le metía antes la patada a Renekton. Y pese a que Lee Sin está por detrás en cuanto a farmeo, no está teniendo ningún problema con Renekton. Es verdad que esa muerte le ha ayudado mucho. Y Rarum, ahora sí que sí, Ghost por delante, 500 de oro. Y como nos estaban enseñando Zion Spartan, que se está subiendo la W con Lee Sin buscando ese sustain. Y el Lee Sin top es algo que se hace cuando tienes una línea fácil. Empiezas con la E, si tienes una línea complicada, W para ganar en sustain a tu rival. Y hay pocos top lanes que tengan más sustain que un Lee Sin que se está maximizando la W, así que en ese sentido da un salto importante y difícil de parar. Shiftur, que aquí lo debería pasar mal en la mid lane, sobre todo en función de lo mucho que pushe High, pero High como siempre tiene que andarse con cuidado, por más que pushe. Le podrá aparecer un Nintendudex por el río, un Nintendudex salvaje, y eso le puede costar un kill. Lo que no le ha costado demasiado a Zion Spartan conseguir es esa Tiamat que ya tiene. Sin duda, objeto importantísimo para Lee Sin en top lane. Y a nivel de AD Carry ya lo vemos, espadón para ambos. La única diferencia es Sneaky, que tiene una espada larga, pero Sneaky, a pesar de haber estado en la mid lane, una línea bastante movida, y a pesar de haber caído una vez, tiene los mismos minions que Wifushi. Y mientras tanto cazan a Nintendudex, llega el hilo de calma, se pueden dar la vuelta. Metos tiraba la Q también de Daydreaming, que tiene preparado el oso. Se flashea Lee Sin de hold de Kaylin. Kill para Wifujin, para Noia Nocturne. Primera muerte para Cloud9, se la queda a Metos. Mientras tanto va a recibir mucho daño, va a caer. Y es una doble kill para Wifujin, que hace que Coast se coloque 900 de oro por delante. Y Rarum, la primera para Noia Nocturne, que no ha salido demasiado bien. Pues no. Vamos allá con esa repetición para ver exactamente qué ha sucedido de Daydreaming, que se flasheaba a través del muro para conectar con el oso sobre el Lemon Nation, el Ace in the Hole, que se llevaba el kill. Y aquí Meteos entraba como agua de mayo. El problema es que también venía Zion Spartan, y eso era malas noticias para la jungla del equipo de Cloud9, que terminaría cayendo. Por cierto, se hace otra espada larga, veremos a qué sale. Tengo mucha curiosidad por cómo se buildea. Embrutecedor no, sobre maleficios, seguro. Sí, eso es lo que estaba comentando. Estaba la opción de embrutecedor, pero lo más probable es que salga sobre maleficios. Veremos cómo avanza. Bols en top lane, que lo está pasando francamente mal, pero ya lo vemos que a nivel de súbditos, ni mucho menos es ese el caso. Bastante por delante respecto a Zion Spartan. Sanguinaria ya para Wifushin, además de las botas. Y veremos cómo avanza, porque una Kaylin empieza fuerte, es una Kaylin que hace carry. Y la partida que sigue, cuenta, y minuto 13. Partida con pick random, no, pero partida con sangre, sin duda. Buen movimiento de Zion Spartan en medio. Le metía la patada a Gragas, le sacan el flash a Hai. Y lo preocupante para Coast es que, pese a ir ganando 1-5 en muertes, solo sacan 100 de oro. Y Daydreaming se viene por Sneaky, llega el stun de Annie, quiere llegar Evelynn también. Lo mismo con Kaylin Lemonation, que consigue meter la ralentización. Pero da igual, aparece el hilo de karma, se dan la vuelta. Lo que está claro es que Cloud9 ha conseguido la torre de medio, la primera de la partida. Y a falta de una buena son dos. Sí, además Meteos tiene unos junglas, si no el mejor, de los mejores para hacer push en línea. Limpia las oleadas, que da gusto con Nocturne, además de la Q, con la pasiva. Y
Y por ahí tienen una baza importantísima de Dreaming, por cierto, que está rotando, y de Dreaming que podría buscar sangre. Grandísimo, su doble salto de Situr, el mímico se lo mete a High, tiene prender encima, parece Dion Spartan. Es una kill para Kouz, flash gastado de Meteos para salvarse de la jugada. E insisto, Cloud9 que sigue por delante en oro, 1-6 en muertes. Y esto es lo más dramático de la partida. También hace falta considerar que Kouz se ha llevado un dragón. Cloud9 sí que es cierto que también se ha llevado una torre, pero es que esa diferencia de 5 kills debería justificar que el equipo de Kouz esté por detrás. Meteos que sigue en su frenesí de farmeo. Eso lo hemos visto en esa acción, y cuidado porque Nintendo X está asediando, esperando aquí en las sombras, y Whizfushi se ha llevado una verdadera paliza. Se da la vuelta, Sneaky buscaba la cupra, aparece Nintendo, es la última y de Evelyn. Sneaky está tocando, tiene un prender encima, Nintendo, pero es kill para Evelyn. 7-1 para Kouz, que se va a llevar además la primera torre de la partida para ellos. 1000 de oro de ventaja, y se van el Dragon Rarum, que sale en un minuto. Y Kouz, que no sé si es porque no se juegan absolutamente nada, pero están saliendo en un estilo mucho más agresivo de lo que nos tienen acostumbrados, y les está funcionando muy muy bien. A pesar de que, como comentabas, no estén muy 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 por delante en oro, están haciendo una partida espectacular, están haciendo una partida impresionante ante todo un señor Cloud9, el señor Spartan, que se va a quedar este rojo para tener un uno contra uno más simple contra Balls. Y ya lo estamos viendo, el que se está marcando la partida, en mi opinión, Nintendo Dex 203, el jungla del equipo de Kouz, presente en 5 de las 7 kills de su equipo. Y el que lo está pasando peor, y esto es raro de ver, más que nada porque rara vez lo pasa peor, Balls con Renekton, que, insisto, a pesar de estar por delante del farmeo, también Spartan debería poder leer uno contra uno con relativa facilidad, especialmente ahora que tiene ese bufo rojo. Lee Sin, que ahora mismo es una auténtica, bueno, una auténtica bestia contra Renekton. Y eso que Renekton le está sacando mucho farmeo, pero si te fijas, le está costando, ya antes del rojo le estaba costando lanear. Además, en Kouz es muy normal que Zion Spartan reciba esa mejora. Pero sea como sea, lo que está claro es que el dragón va a salir, y ya lo ha hecho. Kouz, que tiene una ventaja ligera en cuanto al oro, porque 1000 de oro, minuto 16, tampoco es una ventaja espectacular. Lo que sí que tiene ventaja importante es en muertes. Y por cierto, Caitlyn, que ahora mismo va a tener una transición de cara al final de la partida mucho mejor con esas asistencias y muertes que se ha llevado. Sí. Y es lo que comentábamos antes. Una Caitlyn que empieza fuerte, es una Caitlyn que hace carry. Y 2-0-1 with Fushin está ahí, está fuerte. Los chicos de Cloud9 quedaron un paso al frente e intentarán llevarse este dragón, aunque ya vemos que el control de la zona de momento es para Kouz, al menos a nivel de visión. Hydra ya terminada para Zion Spartan. Veremos si sale a últimas palabras de segundo objeto. Sin duda, si ha habido alguna partida para hacerlo, es esta. Interesante, los chicos de Cloud9 que se juntan. Por cierto, Meteos nivel 11, el que más de la partida junto con Zion Spartan. Impresionante. Este jungla sorbe maleficios de segundo objeto para él. Y Quentin, sin duda, los chicos de Team Kouz que no están jugando su partida, ni mucho menos. No, no, pero para nada. Vamos a Goku ahora porque Nintendo se encontraba metidos. Por cierto, dos niveles de diferencia entre los junglers. Y vamos a ver, porque va a haber pelea seguro. O sea, en Spartan que tiene teleport, a ver qué ocurre. Vamos a ver qué sucede aquí. Zion Spartan que podrá aprovechar estos momentos para intentar tirar la torre de top. Y Balls, madre mía, Daydream que salta hacia adelante. Es Nicky que va a ser el primero en caer. Aquiles para Situr, aparece Zion Spartan con el teleport. También está High. Balls ha llevado a Whizfushi. Los rosa de Karis han muerto. Zion Spartan que mata a Lemon Nation. El próximo objetivo va a ser Meteos, que debería caer. Y lo hace. Doble kill para LeBlanc. Pueden ser tres. High que cae. Triple kill para Situr. Balls que se encuentra Zion Spartan, llega el flash, el doble salto de Situr, que aún no lo tiene, quiere llegar con las cadenas, va a tener que gastar el flash. Realización de Zion Spartan, cadenas perfectas, y al final, cuadra kill para Situr, tanto para Kouz, 12-2 que le están dando Cloud9 y Dragon. Insisto, Quentin, vamos a ver con esta repetición, se venía hacia adelante de Dreaming hiperagresivo para iniciar la pelea. Meteos, que se tiraba con la paranoia, conseguían cazar a Whizfushi con la ayuda de Balls, y aquí lo que nos perdíamos, Lemon Nation, que caía en el 2 contra 1 sobre Zion Spartan. La patada que era buena para dejar a High totalmente vendido, el barrilazo era muy bueno, pero estaba ahí Shiftur para acabar con la vida del gordito. High terminaba cayendo. Kill para Shiftur. Shiftur, por cierto, 5-0-2, partidaza del midlaner. Lógicamente se acaba de llevar una cuadra kill. Pero aparte de esto,
Es lo que estábamos comentando antes, Quentin, y creo que estarás de acuerdo conmigo. Los chicos de The Coast están jugando como desenfadados, como, bueno, no estamos jugando nada, vamos a ir a por todas y a ver qué pasa. Un estilo muy diferente al que habíamos visto por parte del equipo The Coast hasta la fecha, sin duda alguna. Ahora solo falta que se den cuenta que es el mejor estilo para ganar las partidas. Así, de consejo entre tú y yo. Torre que se lleva el equipo de Cloud9 High, que tira la torre de bot. La ventaja de lo que tienen es de 4 mid oro en Coast, 12-2 en muertes, eso sí es un salto radical. Y LeBlanc, después de este cuadro aquí, la desventaja de oro que tenía en cuanto a farmeo se ha recuperado en muertes. Así que... ¡pa'lante! El mid laner de Coast. Sin duda. Como bien comentas, esa diferencia de farmeo que se la está cobrando en muertes, y ya ves lo tímido que está. Saltaba por Sneaky aquí, tenaza de la muerte ignia del primer objeto para él, buscando reventar. Meteos, por cierto, doble espada larga, probablemente quiera ese embrutecedor, y Meteos, que su objetivo en esta partida va a ser cazar a Withwishing como lo hacía antes con la ayuda de Balls. Y aquí, otro intento. Y aquí lo que tenemos es que Withwishing va a caer, va a ser una kill para el jungler, kill para Meteos, buena para Noya, y Withwishing dirá, qué pesado, tío. ¿Por qué no se va por otro? Pues no, se ha ido por ti, macho. 3-12. Y esta es una situación que se va a repetir, Quentin. Se va a repetir y se va a repetir mucho. Withwishing que no puede permitirse estar solo, porque cuando la pantalla se vuelve oscura es que hay un Nocturne en el aire. Y esta vez, y en el 1 contra 1, se consigue llevar el kill. Además, Cloud9 que se consigue llevar también la torre. Meteos, lo comentábamos antes, tiene uno de los mejores campeones para pushear torretas y para tirarlas. Estaba ya castigando la de tier 2. El resto de Cloud9 que estaba rotando por esos lares la torre, que además, gracias al control de la jungla que tiene Cloud9, debería caer, pero lo pagarán con su torre de tier 3 de la mid lane. Esa torre exterior, ahí está. Una torre que muy probablemente caerá, a pesar, o incluso, no, al final no. Buen barrilazo por parte de Hyke, que para el intento del equipo de Coast. Y veremos si consiguen cerrarlos o no. Vamos a ver, porque parece Lee Sin y Evelynn quieren cerrar el paso. Zion Spartan, que la Q no impacta, pero Evelynn sí que va a llegar. Va a llegar con la última. Y vamos a ver a un Kogur después. Por el intento, se está muy tocado. Consigue ralentizar a 3. Bolt se tira la suya. Zion Spartan que sigue. Santa sobre Wallet. Quiere meter la ralentización a Renekton en el Slice and Dice. Se da la vuelta. Kaius que sigue. Shiptur que consigue aquí sobre Lemon Nation. ¿Cómo explotan al support? Kill para Shiptur. Otra más para el mid laner. Y Zion Spartan, que seguía para adelante. Al final esto es una muerte más, 13-3. Y lo importante es saber qué va a hacer Coast con este kill. Si es que va a hacer algo, claro. Probablemente nada, Quentin. Vamos allá con la repetición de lo que sucedía. Lemon Nation sería el explotado aquí. Zion Spartan, que le colaba el slow. Pero es que fíjate, Shiptur se tira con todo. Le tira, le activa. De la tenaza de la muerte ignia. Y se conseguía llevar el kill, 3-13 en el marcador, como bien comentabas antes. Y esta partida que sigue, mi gozo en un pozo, Zion Spartan, que de segundo objeto no va a salir a últimas palabras, sino que va a ir a presagio del random y una opción mucho más conservadora. Por cierto, Meteos, Filo, Fantasmal, de Youmu, de tercer objeto. Un objeto que está muy roto con Nocturne. Pues... wow. Full daño. Sin duda. Lo que está buscando es eso. Aparte, fíjate cómo le están dejando una línea, la de bot, para que farmee tranquilamente. Lo que me gustaría ver es un filo infinito por parte de Meteos, pero eso va a ser más bien improbable. Aunque, quién sabe, está ahí la posibilidad. La última vez que vi un filo infinito en Nocturne, si no me equivoco, estaba este personaje a manos de Naruterador, jungla español. Veremos cómo cierra la build Meteos. Y cuidado, porque de high puede estar en problemas. Al final se tiraban el pechazo hacia adelante. Pero es algo que no pueden permitir los chicos de Coast. Sí, van ganando, sí, tienen la ventaja, pero no pueden permitir que Meteos esté haciendo lo que está haciendo, que es pushar la línea y pushar la línea a la velocidad de la luz. Y Zion Spartan que se lleva un montón de toletazos. Otro más, Bolse le tira encima con Renekton. Le tira el prender, Slice and Dice. Zion Spartan que está sobre el war. ¡Adiós! ¡Hikua! Y me voy. Fácil. Fácil, por cierto. Meteos que se ha tirado la activa. ¡Ay, de Dreaming! ¡Que te han cazado! Es aquí de espada high. Mal movimiento de Annie. Y decías tú que Meteos ha tirado activa. Mira dónde está. Efectivamente, torre de inhibidor que tira el jungler. Y a Zion Spartan le ha puesto morado. Sí, si pone a morado a Zion Spartan, imagínate el daño que ha de tener. Cuidado, porque se venía hacia adelante. Y Meteos que no tiene mucho mana.
Y el que puede estar en problemas ahora es Shiftur. El barril de Gragas, le sacan la copia, se van a por la que era. Le obligan a flashear el muro. Tenía que saltar después. Inhibidor descubierto para el equipo de Cloud9 a su favor. Y Rarum, esto es lo que decimos normalmente de la sensación de la derrota o la sensación de la victoria. Ghost está por delante. Tiene muchas ventajas de oro a su favor. Perdón, muchas ventajas de muertes. Pero ¿quién es el que está buscando atacar? Sin duda. Los chicos de Cloud9, por cierto, Meteos, botas de velocidad de ataque, la tenacidad no va con el Nocturne. Interesante decisión. Y Quentin, al menos, partida cachondeo no es. Pero Meteos nos está enseñando algo que hacía tiempo que no veíamos, que es un Nocturne full daño. Veremos cómo evoluciona todo eso, lo juega muchísimo en solo Q. Y aquí lo está volviendo a sacar a pasear. Balls, por cierto. Capa de fuego solar para el hábito del espectro y chaleco de cadenas. Además de una armadura de tela. Veremos si termina en malla de espinas, pero lo que sí que es evidente, los chicos de Cloud9 que se hacen el dragón. Ghost, que ahora da un paso hacia atrás. La diferencia de oro, a pesar de la diferencia de kills, que ya vemos que es más bien nula. Y Zayn Spartan, que no va a caer. Aparecía el terror por parte de Nocturne. Parece que se queda aquí la cosa. Sí. Bueno, la partida que sigue. Tampoco ningún equipo tiene especial interés, parece, en buscar la jugada. Meteos era el primero que lo hacía buscando ese inhibidor. Lo han dejado descubierto. Y Cloud9 que en cierto momento debería poder buscar o intentar conseguirlo. Y ahí será interesante ver qué pasa, sobre todo en este... Aquí tenemos otro ejemplo de lo rápido que limpia las líneas Meteos. En lo que estábamos comentando, Quentin, será interesante ver si Zion Spartan puede aguantar a Meteos en uno contra uno hipotético. Porque ya hemos visto el destrozo que le ha hecho Nocturne cerca de ese inhibidor. Por otro lado, Shiftur, que tiene el bastón del vacío, además de esa tenaza de la muerte ignia. Si Meteos no timiara bien su escudo, podría llegar a matarle fácil en el 1 contra 1. Y Shiftur, por supuesto, si conecta con Sneaky, Sneaky debería explotar. Sneaky está algo por detrás, 0-3-2. Persiguiendo ya esa Trinidad, si lo comparamos. Y cuidado porque... no le queda en nada. En Spartan, lo que sí que gana a Meteos es en sustain. Será muy, muy difícil bajárselo del todo si hay minions cerca. Porque ya hemos visto lo rápido que se cura hacer Spartan. No lo sé, la verdad. El caso es que Clownin ahora viene a por la torre de top. Y se van a llevar sin ninguna oposición. Se ponen por delante en oro otra vez. Y Ghost, sin embargo, que quiere llevarse la torre de bot en manos de Lee Sin, pero yo lo veo difícil por su parte. Más que nada porque va a aparecer ahí la bestia de la mano Nocturne. Y a ver qué ocurre, porque se tira también el Jomu, seguramente no lo activa aún. Llegaba el terror, sigue pegando. Zayn Spartan, que le va a meter la patada, mete la paranoia perfectamente. Tiene que saltar sobre el ward. Ahora sí que sí, el terror, el flash. Le falta un poquito, Rarum a Meteos. No lo consigue. Lee Sin, sin flash, 4 minutos. Muy tocado y me sorprende que Meteos no haya usado la activa del filo fantasmal de Yomus ahí para perseguir a Zayn Spartan. Yo creo que hubiera podido conectar, pero bueno, está claro que si Meteos ha girado es que Meteos sabía de sobras que ya se le había escapado. Lo que no se les escapa a los chicos de Cloud9 es este buffo azul que caerá presumiblemente a manos de Hai. Y mientras tanto es que fíjate, Meteos, 200 minions, el que más tiene de todo Cloud9. Esto sin duda es el Nocturne de la Season 3, ese Nocturne al que Cloud9 se lo dejaba absolutamente todo, que hiciera lo que quisiera. Y fíjate, es que va a salir a 100% daño Meteos, que hoja del rey arruinado en camino para él. Y es que va a ser una trituradora humana ese Nocturne. Si llega a... vamos, es que a tocar con siquiera With Fusion debería explotar en 20.000 pedazos. Le dicen Spartan, por más chaleco de cadenas que se compre, que en el 1 contra 1 no tienen nada que hacer contra Meteos. El problema está en cómo va a utilizar el equipo de Cloud9 eso a su favor. Quiero decir, tienen un jungler que ahora mismo no puede... bueno, gana el 1 contra 1 a todos, a priori, por lo menos los melees. Aunque en Spartan quiere demostrar que eso no es verdad. Se tira hacia adelante, llega la Q, llega también el terror por parte de Nocturne. Pues Rarum, la primera vez sí, pero la segunda ya no, Están ahí. Por cierto, Bols, como comentábamos antes, malla de espinas para él. Y veremos, insisto,
¿cómo avanza esta build de Meteos? Aquí en el 1 contra 1. El problema es ese, que Zion Spartan se cura una monstruosidad. Y cuidado porque se puede venir a por Nocturne. De momento está dañando muchas torres, llevan por lo menos 6 o 7 torretazos. Le saca la polaridad y llegaba el flash. ¡El barril de High! ¡Kill para Meteos! Y ese kill que no podría haber caído en manos mejores. Además de la recompensa que pesaba sobre la cabeza de Lee Sin. Y la partida que poco a poco sigue, Quentin. ¿Te has fijado que es, si algo han conseguido los chicos de Cloud9 es frenarla? Estaba adquiriendo un tono muy favorable para Ghost. Insistíamos que estaban jugando muy diferente. Estaban jugando, bueno, despreocupados. Estaban jugando con unos niveles de agresividad a los que no estábamos acostumbrados por parte de los chicos de Ghost. Y la verdad, está dándoles resultados y está dando resultados buenos, porque esta partida está completamente abierta y no haber perdido un early game para los chicos contra los chicos de Cloud9 es sin duda un buen mérito para Coast. Por cierto, fíjate, 4 talismanes rojos para Coast, enfocados ya directamente al control de objetivos. Y este es el problema, el único problema que le veo mandar a Meteos a la volley. Y es que Coast puede empezar a amenazar con Barón. Lo que me extraña es que hayan tardado tanto en hacerlo, porque ya empiezan a rushear el objetivo. Veremos cómo termina todo esto, pero Cloud9 en posición para pelear. Por cierto, Meteos, hoja del rey arruinado terminado. Le dan la Q de momento a Bolt, se da la vuelta mientras tanto el Barón, que tiene que dejarse el segundo plano. Vamos a ver esta posible pelea ahora, porque están los equipos muy cerca uno de otro. Y Daydreaming se laseaba, llega a los sobre High, llega a Easy de Hall, lo bloquea Bols. Llega la paranoia sobre Situr, verdad, sobre Wifujin. Meteos que al final explota Nocturne. Nintendo se come el Kurin entero, veremos qué ocurre porque puede caer, debería hacerlo. Sneaky se lasea, es Aquiles para él. Uno por uno la pelea, los dos junglers han caído. Y al final Rarum, Cloud9, ¿qué va a hacer este dragón? Sí, lo dejaron todo en un dragón, no querían apretarle demasiado a la máquina e intentar forzar un inhibidor. Y aquí la ultimate de High, que era muy muy buena, se flasheaba de Daydreaming. Tiraba el stun a High, que no recibía demasiado daño. Y fijaros, Meteos, el daño que tiene, le saca el flash a Wizpushing. Pero hay ahí un Shiftur bien fideado con LeBlanc, listo para proteger a su de carry. Terminaría reventando a Meteos, que sí, que tiene mucho daño, pero la habilidad de sobrevivir en un combo entero de Shiftur no tiene ninguna, a pesar de ese sorb de maleficios. Cuando lo actualice unas fauces de Malmortius ya empezaremos a hablar, pero incluso así debería ser bastante complicado porque Shiftur 7-0-2 está dando un verdadero recital con esta LeBlanc. Vale, necesariamente grande para él de segundo objeto. Veremos en qué acaba eso. Lo que sí que es evidente es que High ya tiene el rabadón. Y fíjate, Ghost así como quien no quiere la cosa, entre Zion Spartan y Wifushin. Disimuladamente, Quentin, disimuladamente, pues están haciendo este barón. Es la mejor manera de hacérselo con Kaylin por detrás, sin visión, no lo está viendo Cloud9. Y esto, Rarum, es un barón para Team Ghost. Idea brillante por su parte. Sí, Zion Spartan, que podría estar atacando este objetivo hasta el día de mañana. Y ahora Cloud9, que acaba de descubrir que ha desaparecido el barón misteriosamente. Ghost, que se lleva el primer barón de la partida. Aún así, Quentin, aún así, siguen por detrás en oro. Eso sí, durante 4 minutos tendrán el buffo presente en 5 de sus miembros. Y eso los permitirá, veremos qué. El objetivo ideal, tirar de una vez por todas esa torreta de la midlane de tier 3, que sigue sosteniéndose en pie, y empezar a barrer torres de tier 2. Hombre, la verdad es que Ghost ha fallado en eso, ¿no? En este early game, bueno, en este minuto 32 que llevamos, solo han conseguido 2 torretas a su favor. En cuanto a ventaja en muertes, deberían haber podido conseguir más objetivos. Pero no han reaccionado bien de cara a tirar torretas, lo que sea, buscar algo, ¿no? Ahora lo han hecho con este varón, vamos a ver si con el varón pueden echarse para adelante de alguna manera. Esa es la gran pregunta, Gwen, si conseguirán o no. Hacer algo con ese varón. Shiftur, por cierto, antes enseñaba una vara innecesariamente grande, Rabadón, el tercer objeto para él. Y Meteos, que últimamente, y desde ese 1 contra 1 contra Isin, está bastante pegado a su equipo, ya no está yendo solo a ninguna línea a farmear. Zion Spartan, que tiene ese Isin con teleport, aunque no tenga el teleport disponible, puede hacer ese split push que tanto le gusta. Y históricamente, cuando Ghost ha tenido mejor éxito, cuando ha tenido más éxito, ha sido cuando Zion Spartan podía hacer precisamente esto que está haciendo, split push. Daydreaming, que lo está siguiendo y lo está siguiendo de cerca. Sabes exactamente qué busca. Ahora dejará de seguirlo porque ya lo han visto. Y la partida que sigue ahora, Meteos, en vista de lo que ha sucedido antes con Lee Sin, lo manda a la top lane a pushear esa línea.
partida que sigue y sigue bastante frenada. Insisto, esto son malas noticias para Coast, porque Quentin, ¿estarás de acuerdo conmigo? De momento, están desaprovechando el buffo de Baron. Y se va acabando poco a poco. El tema está en que Cloud9, obviamente contra Baron no van a suicidarse ni a inmolarse. Pero lo que empezamos a ver es que hay una diferencia bastante importante entre los equipos fuertes y los débiles, pero ya no solo a la hora de rotar, sino de administrar las ventajas. Y ya no lo de Norteamérica, sino del mundo en general. Sí. Cloud9, que está bastantes escalones por encima del resto de Norteamérica, lo vemos en las últimas jornadas, contra Team solo mide ayer, por ejemplo. Exacto. Y Ghost, que pese a ir con 9 muertes por delante, que recordámoslo, han llegado a ir 11-2. Y aún así... Por detrás, enorme. Es que están por detrás y aun con Barón son ellos los que parece que se están defendiendo. Exacto, están jugando muy, muy tímidos. Muy, muy tímidos. Y cuidado porque, madre mía, Wizfusion a punto de reventar. Zion Spartan que se meta a tanquear la torre. Llega Gravas también, tiene que flashear el hilo de karma. Zion Spartan que va a morir por mucha patada que meta. Kid para Sneaky. Y esto es lo que te comentaba. Sí. Aun contra Barón, les ganan las peleas. Así de simple. Así de simple, Quentin. Zion Spartan, que ahí era muy agresivo tanqueándose, bueno, tanqueándose, atacando directamente a la torre. Por cierto, parece ser que saldrá últimas palabras de cuarto objeto. Y Wizfusion, que se, vamos, está a punto de explotar. El combo entero de High que caía sobre la de Carry. Y es lo que es exactamente lo que comentas, Coles, que tiene el buffo de Barón ahora presente. En cuatro de sus miembros no lo tendrá mucho tiempo más, pero es que no han hecho absolutamente nada. Con él sí que es cierto que intentaban tirar esa torre de tier 2. Pero Quentin, si no consigues tirar la torre, no te sirve absolutamente de nada. La partida que sigue, el equipo de Cloud9 que se junta para tirar esta torre, tienen que andarse con cuidado los chicos de Ghost. Y ahí nos lo hemos perdido, pero el Emanation ha explotado. Vamos a ver porque Nintendo va a ser el siguiente. Esto va a ser una kill para Cloud9 y por mucho que pensé, llega la paranoia, no Tunghai también mete el barril. Le queda muy poco de Dreaming a Wizfusion y a Evelynn. Al final no muere ninguno de ellos. Es in the hold de Caitlyn, por si acaso. Para orientar, Quentin, para orientar. Y Zion Spartan que va a venir con teleport a medio. Se va a encontrar a High a veces. Ni sin falla la Q. Se da la vuelta, le mete la patada a Bolsi. Que explota a Lucian. Otra kill más para él. High, que debería estar en problemas graves para salvarse. Realidad de Anderisín, activa la Q otra vez. Llega también la Hydra activada. Kill para Zion Spartan. Y al final es un 3 por un 0 para Coast. A ver si esta vez hacen algo. A ver, Quentin, a ver, y vamos a ver qué ha sucedido en esta repetición. Lemon Nation, que se llevaba esa tenaza de la muerte de Ignea Partida y el combo entero de Shiftur, que conectaba, explotaba el Lemon. Nintendo es que conectaba una muy buena ulti aquí. Meteos se tiraba por él. Nintendo es que es bastante tanky y Meteos que recibió una verdadera paliza. Se veía obligado a retirarse. Y aquí es cuando Lee Sin ha visto la abertura, ha tirado el teleport. Quentin, de momento, lo que han tirado los chicos de Ghost es esa torre de inhibidor. Por cierto, Meteos, últimas palabras de cuarto objeto. De quinto objeto, perdón. Esta build de Nocturne, bueno, full daño, full daño. El problema que tiene un Nocturne full daño es eso, que es Crystal Cannon. Mete exacto. Mucho, pero aguanta menos. Sufre. Y llega la paranoia. Nocturne nos está viendo, se tira encima de Wizfusion. Lo explota, se va a hacer la doble Rarum. Se tiene que tirar de Young, buscar la vuelta. Porque aparecía LeBlanc. Había no visto sé. A Shiptur. Y al final, Coast, con el 3-0 han conseguido una torre. Y encima pierden el dragón. Bueno, pues no sé. O sea, el único pro de momento que le podemos sacar a Coast es que han tirado ese inhibidor. Pues lo que comentas, 8-18 en el marcador de kills. En objetivos están ahí. Además han llevado el varón. Pues que no han conseguido hacer demasiado. De momento en esta partida se están juntando ahora los chicos de Cloud9. Aquí. En el inhibidor de la bowling tampoco pueden distraerse mucho, más que nada porque los super minions ya avanzan por la línea de medio. Camino a su base y fíjate, Shiftur ahí, esperando que alguien cometa un error de posicionamiento y puede ser el High. Y ahí está la kill para Shiftur, como se escuchaba el legendario en la grieta. Quiere llegar Zion Spartan, le sacan el plaza de Mornation, el escudo también por Meteos Karma, que tiene que activar la velocidad de movimiento adicional. Y Rarum tienen 45 segundos por delante siendo uno más. A ver si esta vez sí, tiran para adelante. Y no solo eso, Quentin, no solo eso, también tiene un inhibidor tirado en la mid lane, así que es un buen momento para hacer dos posibilidades. Una, irse a ese varón y la otra al inhibidor de la bot lane. Aquí nos van a poner como ha explotado High. Shiftur, que sencillamente le tira el combo entero, tampoco hay mucho misterio. Ahí las cadenas conectaban para terminar
haciendo que el gordito del barrilete estallara. Y Quentin me da a mí que la opción 2 es la que tiene más peso. Los chicos de Coast, que ya tienen controlada la zona del dragón, del varón, perdón, tienen un equipo para hacérselo bueno. Veremos si consiguen terminárselo antes que Cloud9 aparezca por ahí. Por el momento ya lo empieza Quentin, que es el primer paso. El balón se lo va a hacer Coast, ahí está, consiguen el segundo de la partida. Ahora hay que ver cómo lo administran, porque antes ha sido escasito, la verdad. Sí, a ver qué rendimiento, sobre todo a ver qué rendimiento, pero fíjate, los chicos de Coast que no podrán mantener esta postura agresiva mucho tiempo, en el sentido que están pusheando una línea que tiene dos torres. Y la línea que está pusheando Meteos, la línea de bot, no tiene ninguna. Insisto que Nocturne es de los junglas, sino el que más, de los que más rápido hacen push, apretan esas líneas. Y es que, fíjate, lo tienen muy muy simple: usar la pasiva, usar la Q y reventar las oleadas de minions bolts, que con ese velo de la de la muerte bloquea ahí. Y cuidado, porque ahora Coast se puede tirar a diviar. Zion Esparta se metía con el wall. La torre ha perdido un 30% de la vida. Llega el Stu sobre el Lee Sin. Recibe mucho daño. La torre sigue pegando. Puede llegar Cloud9. Tiene que saltar sobre un compañero. Y Cooling, que le colaban agua y Fujin. Tenían que hacer bloqueo sus compañeros. Y Meteos, que se lleva el primer inhibidor de la partida. Y esto es exactamente lo que estábamos comentando. Meteos, que tenía el inhibidor completamente abierto. Y eso le ha permitido llevarse ese objetivo sin contestación ninguna. Además, fíjate que no estaba quedando, está ahí tanteando la jugada. Y Meteos, que puede seguir pusheando si su equipo es capaz de defender lo que pretende ser un all-in por parte de Coast. Y aquí lo tenemos, esta pelea puede ser decisiva. El inhibidor de Cloud9 no cae, lo que sigue llegando la torreta. Pero Meteos sigue, vamos a ver a Ogur, un poco, puede ser final de la partida. Solo tienen que evitar que vaquen. Meteos, que se va a llevar la primera torre Nexo. Vamos a ver qué ocurre después. Esto va a ser el final, si consiguen evitar que Zion Esparta vuelva. Pulse lo hace, y Meteos, que va a tirar la segunda torre de Nexo el solo. Se va a tirar la base, y esto va a ser el XP que norteamericano Cloud9, que aunque parezca mentira, ¡gana esta partida! Pues yo creo que el entrenador lo ha dejado bien claras las últimas palabras. No sé qué decir, nosotros desde luego tampoco. Si antes de la partida nos dicen, punto número uno, Cloud9 me ha empezado perdiendo 11-2. No, 7-0 o 7-1. Sí, puede ser. Ya para empezar no me lo creería, pero vale, puede ser. Punto número dos, aún perdiendo de esa cantidad de muertes, van a ir ganando en oro. Punto número tres, tienen un Nocturne full daño que va a hacer un backdoor, va a tirar la base entera al suelo y va a acabar la partida. Yo digo que me están troleando seguro. Pero no. Ha sido esta partida. Tal cual. Tal cual, Quentin. Además, Meteos, que nos ha dado la versión, como bien decías, del XP que es norteamericano. No ha sido tan meritorio como lo que hizo Peque, pero bueno, ahí está. Los chicos de Cloud9 que impedían bien que el resto de Coast vaqueara. Y Quentin, es lo que comentábamos antes, los equipos que están en las posiciones bajas de la tabla no saben cerrar partidas con la misma contundencia como por ejemplo lo hacía CLG en el partido que abría la jornada contra Dignitas. Conseguían una ventaja y a partir de ahí a lo bestia, partida de 21 minutos, y aquí los chicos de Coast, una partida que podrían haber estompeado, ya hemos visto que tampoco ha terminado así. Cloud9 le ha dado la vuelta y le ha dado la vuelta con maestría.
Sí, sí, desde luego. Por cierto, una cosa que nos estáis comentando en el chat, dos preguntas de Sorica. La de los amaños, bueno, eso no voy a opinar porque me parece feo que los haya y se ha demostrado que los ha habido, por desgracia, es cierto. Respecto a lo segundo, lo del parche 4.5, esto va a traer cola porque todos los pro players se están quejando, los de los equipos fuertes. Jad ponía que estaba harto de leer que los pro players se estaban quejando, que era importante para... Parte de ser pro player era demostrar, adaptarse. En mi opinión, hacer un cambio de parche como el que se hace de cara a los playoffs es gordo y gordísimo. Para el primero y el segundo, en la hora de verdad, no tiene trascendencia. Ellos se juegan unos playoffs, juegan dos mejores de tres. Si lo ganan o lo pierden, quedan cuarto como mucho. Ya está, como mínimo, quiero decir. El problema viene en que los demás se juegan el puesto. En fin, ya lo haremos esto más espacio porque tenemos entrevista con Meteos. Vamos a ver qué nos cuentan. Estamos aquí con el rey de la jungla, Meteos. Quizás después de esta jugada que has hecho, habrán llegado muchos tweets de que este ha sido el momento favorito de la LCS norteamericana. Cuando todo va muy mal en early game, Nocturne tampoco puede ayudar mucho. Ahí esperaba sencillamente poder hacer split push. Nunca esperaba llegar a coger el nexo, pero pretendía hacer presión. Me las he arreglado para no morir demasiado y ha funcionado. Has buildeado muchísimo daño y has buildeado también la Yomus. Tenía que hacer muchísimas cosas cuando me tiraba esa ultimate. Y ahí he apretado muchos botones. Pensar que... ahí algunas veces me he dejado la hoja del rey arruinado, otras me he dejado la Yomus. Tenía que activarme muchas cosas como cuando me tiraba por alguien. ¿Cómo se han colocado por delante los chicos de Coast? Esta partida no significaba mucho para nosotros. Y no estábamos ahí mentalmente. Estábamos muriendo en cosas en las que normalmente no morimos. Cuando la partida no importa demasiado, a veces nos relajamos. Y probablemente deberíamos haber perdido. No ha sido una buena partida para nosotros. Tenemos una repetición de la última secuencia. Vamos a ponerlo en la pantalla. Explícanos cómo os habéis comunicado aquí con tu equipo. Ellos consiguieron Baron por segunda vez. Sabíamos que no podíamos pelear y yo era inútil en teamfights. No iba a volver porque sabía que no podría aportar nada. Quería que pensaran que estaba vaqueando para tirarse a por todas como lo hicieron. Y aquí he dicho a mis compañeros que probablemente podría terminar la partida si ellos conseguían cancelar el vaqueo. Mi equipo hizo un muy buen trabajo parando esos vaqueos. Tenían mucho daño además de esos esteroides de velocidad de ataque. Coast conseguía una ventaja impresionante. ¿Y cómo os habéis decidido para empezar con el split push? Teníamos Gragas y unos campeones que eran difíciles de matar. Y esos se traducen en personajes muy difíciles de divear. Pero pensaba que podíamos ganar las peleas. Y la verdad es que esa partida pintaba mal para nosotros. Has destrozado las torres de Nexo tú solo. Quiero hablarte de ayer. ¿Cómo de grande fue para ti ganar a Team Solomid? Fue enorme.
Ha sido la primera vez que hemos estado primeros en todo el split. Era una victoria muy importante para nosotros. Todas nuestras partidas estaban muy, muy cercanas, muy cerradas. Pero en esa conseguimos hacer snowball sobre ellos. Ahora tenéis 2 semanas de vacaciones. ¿Cómo os queréis en estas 2 semanas? Una tonelada de práctica. El parche 4.5 es un cambio inmenso para la jungla. Y eso hará cambiar mis valores. Así que estas 2 semanas no serán un descanso, ni mucho menos. Y sinceramente intentaremos venir fuertes a esos playoffs. ¿Cómo crees que está el rol del carry jungla ahora mismo? Se ha estado jugando mucho jungla Xin Zhao. Eres muy bueno con ese campeón. Tengo mucho que probar. Ha habido cambios por aquí y por allí, hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo habéis afrontado esta situación tan mala como equipo? Con todos los cambios estamos intentando ver cuál será la mejor estrategia. Si creemos que una estrategia es fuerte, la intentaremos. Es un cambio bastante grande y pasará un tiempo hasta que lo aprendamos verdaderamente. Esperemos que consigáis encontrar las cosas más fuertes de este parche. ¿Cuál es tu opinión sobre el próximo partido de Evil Geniuses contra XDG? Ambos equipos van a dar todo lo que tienen. Los chicos del MQ están muy fuertes y ninguno de los dos quiere terminar octavo. ¿A quién le das la victoria? Evil Geniuses va 2-1 contra XDG, así que voy con XDG, ahí con Evil Geniuses, pero tampoco te sabría decir. Felicidades por otro split tan bueno, Meteos. Nosotros que nos vamos a una pausa y tras ella volveremos con XDG contra Evil Geniuses. Soy Rarum, me podéis seguir en @Rarums. Y yo soy Quentin, me podéis seguir en @QuentinLoli. Tras la pausa, la última partida del split XDG contra Evil Geniuses. Hasta ahora.